Muy buenas noches en México, muy buenos días en Camboya. A nombre del colectivo Te Quiero la Buena Impresión, Asociación Civil de la APSARA, Autoridad para la Protección de Sitio y Gestión de la Región de Angkor, y de la Autoridad Nacional de Preavía de la Universidad Real de Bellas Artes de Camboya, del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Fundación BBVA Bancomer, les doy la más cordial bienvenida a este primer coloquio de Arqueología y Restauración México-Camboya. Mi nombre es Bertrand Lebrun, profesor asociado del Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey, y para la presente conferencia fungiré como moderador. Ahora voy a ceder la palabra al maestro Fernando Aceves Humana para di dirigirnos unas palabras previamente a la presentación de nuestro conferencista. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, pues hoy es un día muy especial. Tenemos el honor de que esté con nosotros la doctora Prunsa Kona, ministra de Cultura del Reino de Camboya. Está también Frédéric Vacheron, el representante de la UNESCO en México. Pablo Rafael de la Madrid representando a la ministra, a la secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto. También tenemos a Pedro Francisco Sánchez Nava, coordinador nacional de arqueología, en representación de Diego Prieto, director general del INAH. Hoy es un gran día para todos también, porque tenemos el gran honor de presentar a Guillermo de Anda. Buenas tardes, bonsoir y Mitsu en lengua Khmer. Saludo desde UNESCO México a todos los participantes y agradecer a los organizadores por esta invitación sobre un tema tan importante como la arqueología y su vinculación, sus vínculos con los grandes desafíos de desarrollo sostenible de la diplomacia cultural. Mencionamos muchas veces el vínculo entre la arqueología y el turismo y el desarrollo local en general, pero también hay que mencionar que la arqueología contribuye también a la preservación de la biodiversidad y del tema del agua. Saludo muy especialmente a las autoridades mexicanas aquí presente, al Francisco Sánchez Nava del INAH, a mi amigo Pablo Rafael de la Madrid, y a su excelencia, la doctora Sacona, ministra de Cultura del Reino de Camboya. Quisiera mencionar que Camboya tiene un espacio particular en mi corazón, ya que ha tenido un papel muy importante en mis motivaciones profesionales, ya que comencé mi carrera en Naciones Unidas en 1992, justo cuando el sitio arqueológico de Angkor entró en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y no es casualidad que este reconocimiento de alto nivel coincidió justamente con la implementación de los acuerdos de paz de París, que marcaron un nuevo destino para el Reino de Camboya. Camboya, sabemos, comparte con México muchos temas de prioridad, uno siendo el valor universal de los sitios arqueológicos que existe en ambos territorios. Quisiera primero mencionar, obviamente, Angkor, uno de los sitios arqueológicos más importantes del Asia sudoriental, que se extiende por unos 400 kilómetros, cubierto en gran parte por la selva. Decir que la UNESCO ha puesto en marcha un vasto programa de salvaguardia de este sitio simbólico y de su entorno. También México tiene más de 200 zonas arqueológicas abiertas al público, de las principales culturas prehispánicas: olmeca, teotihuacana, tolteca, zapoteca, azteca, mixteca, chichimeca y maya, para mencionar algunas, siendo la maya la más representada en la lista de Patrimonio Mundial y dar la importancia de su patrimonio arqueológico. Tanto en Camboya como en México hay que imaginarse también todo lo que falta por salir a la luz de la historia de las principales culturas y de los y sabemos que es un motivo digamos, movilización de los arqueólogos jóvenes y del futuro para que puedan explorar, interpretar, poner en valor esos futuros sitios arqueológicos. Quisiera mencionar también la importancia de los restauradores, que es una profesión fundamental, es un oficio tanto como el oficio de los arqueólogos, que tiene mucho potencial para la juventud. Y más que un oficio, yo diría que es una vocación. Una vocación porque tanto los arqueólogos como los restauradores ponen su conocimiento al servicio de la comunidad,
al servicio de la humanidad y contribuyen a la comprensión de cuestiones tan fundamentales como quiénes somos, dónde venimos. Si hablamos del pasado y del presente, debemos también preocuparnos por el porvenir. Y quisiera volver al tema del agua y hacer hincapié en el tema justamente de la arqueología subacuática. La arqueología subacuática es una categoría de la arqueología y sabemos que los arqueólogos subacuáticos, además de aportar a la historia, también aportan una contribución esencial a la preservación de la biodiversidad, primero por ser el agua su campo de acción y segundo porque entre los numerosos restos de los antiguos pecios, barcos hundidos y otros elementos subacuáticos se desarrolla la vida de numerosas especies, desde algas, formaciones coralígenas hasta peces y moluscos. Tanto México como Camboya han ratificado la Convención de la UNESCO de 2001 para la protección del patrimonio subacuático y han implementado esa convención en su respectiva legislación con el fin de fomentar medidas proactivas para conservar y gestionar de forma sostenible el mundo subacuático y el rico registro de la historia humana que conserva bajo el agua. Ubicada a lo largo de la ruta marítima de la seda, sabemos que en la zona de tránsito entre China y el oeste de la zona costera de Camboya, es una encrucijada de la actividad humana que ha servido como vector de interacción cultural marítima, comercio, intercambio económico y transmisión conocimiento geopolítico por más de un milenio. Eso es un ejemplo de cómo ese patrimonio es importante para Camboya. En México, un legado fascinante también y amplio del patrimonio cultural yace en el fondo de los océanos, ríos, lagos, lagunas, cenotes y pozos, restos de entramados urbanos, templos, ofrendas, embarcaciones, todo eso para comprender nuestra historia y nuestro pasado. Sabemos que en todo el territorio nacional de México existe, pero sabemos también que el patrimonio cultural sumergido no es susceptible de comercialización, por lo que cada pieza extraída por personas no autorizadas representa la pérdida de un fragmento único para la comprensión de la historia. Sabemos también que la actividad turística es una oportunidad para justamente permitir la valorización y la concientización, pero eso se debe desarrollar bajo la supervisión profesional. Yucatán, con la reserva de biosfera de Banco Chinchorro, también sabemos que Veracruz, Quintana Roo, Campeche, con el Museo Arqueológico Subacuático, que fue reconocido buena práctica por la UNESCO, son ejemplos de este fabuloso patrimonio subacuático. Bueno, quisiera terminar con este tema fundamental del acuífero maya y saludar la presencia del gran experto mexicano Guillermo de Anda y todos los expertos que están presentes. Para hacer hincapié en el tema del acuífero maya, decir que conocemos la importancia en la cosmogonía maya de los cenotes, del mundo subterráneo, la maravilla del inframundo ahora es estudiado, preservado y a veces visitado gracias al gran proyecto de la acuífera maya que dirige el doctor Guillermo de Anda. Y decir que se han descubierto cosas extraordinarias como el tigre dientes de sable, el gonfoterios, que son elefantes, ancestros de los elefantes, y también la famosa osamenta de la mujer que se llama Naía y que es hoy el esqueleto humano más antiguo descubierto en América. ¡Qué maravilla! Y qué maravilla pensar que las futuras generaciones pueden soñar, inspirarse con esos temas. Maravilla también pensar que preservar el gran acuífero maya es también preservar el valor del agua, que es condición de nuestra sobrevivencia. Son Aucun, gracias, merci. Muchas gracias, señor Vachon, que es el representante de la UNESCO aquí en México. Muchísimas gracias por sus palabras y recordamos justamente que la maestra Elena Barba Maineke acaba de ser reelegida justamente para representar a México dentro de las actividades de la UNESCO en cuanto al patrimonio sumergido. Ahora voy a ceder la palabra al doctor Francisco Sánchez Nava, de la Coordinación Nacional de Arqueología, que va a hablar en representación del antropólogo Diego Prieto, director general de MINA. Adelante, doctor.
Muy buenas noches a todos en México, muy buenos días en Camboya. Excelentísima doctora Sacona, doctor Pablo Rafael de la Madrid, doctor Federico Bacheron, maestros Bernard Bertrand, Layú Aceves, gestor de este importante evento, señoras, señores, en nombre del maestro Diego Prieto, director general del INAH y del mío propio, reciban el más cordial saludo y reconocimiento por esta extraordinaria iniciativa que hoy culmina, el primer coloquio de arqueología y restauración México-Camboya. Este coloquio implicó intensas jornadas diurnas y nocturnas que reunió a investigadores de ambos países que han podido intercambiar datos, noticias, experiencias y resultados producto de sus reconocidos trabajos, presentando la pluralidad temática que gira en torno a nuestra materia común, la arqueología y la restauración. Además de externar y contestar al cuestionamiento inicial que Fernando Aceves tuvo el acierto de realizar, ¿qué los motivó en su juventud a consagrar su vida a esta profesión? El memorándum de entendimiento celebrado entre el INAH y la Autoridad para la Protección y Salvaguardia de Angkor, Apsara, y la región de Angkor, del Reino de Camboya, firmado en 2016, focaliza los esfuerzos para desarrollar la cooperación entre ambas naciones a través de sus áreas de especialidad, propiciando el intercambio de conocimiento en dos áreas excepcionales, cuyos sitios arqueológicos han recibido por sus valores la distinción de ser incluidos en la lista de Patrimonio Mundial. Esta clausura sella un gran esfuerzo al haber podido superar los retos del tiempo, la distancia y la diferencia horaria, no solo debido a los miles de kilómetros lineales que existen entre Teotihuacán y Angkor, o entre Monte Albán y Preah Vihear. Es un verdadero logro y un gran privilegio que se puede realizar hoy en día, aun cuando las condiciones mundiales no son las óptimas. Además, es importante destacar el trabajo de los organizadores por realizar estas conferencias en tres idiomas simultáneos, español, inglés y Khmer. Me gustaría sumarme a la súplica de mi colega, la doctora Nelly Robles, quien atinadamente asevera que la relación entre los sitios camboyanos y los mesoamericanos es viable y necesaria. Sin duda, no echar en saco roto la oportunidad que abre el doctor Kieu Chang para incidir en un mayor número de jóvenes interesados en estudiar desde la arqueología en Camboya. Finalmente, me resta refrendar el compromiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de la Secretaría de Cultura para fortalecer estos lazos de cooperación. Muchas gracias y enhorabuena. Felicidades. Muchísimas gracias al doctor Sánchez Nava por esas palabras de agradecimiento. Vamos a dejar ahora al director de eventos, director general de promoción y festivales culturales, Pablo Rafael de la Madrid, en representación de la licenciada Alejandra Frausto, ministra de Cultura en México, dirigirnos unas palabras. Adelante. Muchas gracias, Bertarán. En primer lugar, a nombre de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, quiero transmitirle un saludo personal a la doctora Sacona, ministra de Cultura del Reino de Camboya. Dejar un saludo muy, muy, muy particular. También quiero saludar al doctor Han Peu, director general de la Autoridad Nacional Apsara, al doctor Kong Puktikar, director general de la Autoridad Nacional de Preah Vihear, y al doctor Gen Sopardi, rector de la Royal University of Fine Arts. También a Pedro Francisco Sánchez Nava, coordinador de Arqueología del INAH, que hoy además representa a nuestro querido Diego Prieto. A ti, Bernard, profesor del Departamento de la Universidad de Monterrey,
también dos saludos particulares, uno a mi querido Frederic Bacheron, con quien esta Secretaría de Cultura y su área de Asuntos Internacionales trabaja de muy cerca en muchos temas precisamente asociados a la biodiversidad y a la generación de territorios bioculturales. Y agradezco también, quiero dejar un saludo particular a Fernando Aceves, y simplemente decir que si en el 2016 se firmó un convenio, un memorándum de entendimiento entre nuestras naciones, ¿no? Firmadas entre el INAH y APSARA, lo que tenemos hoy es en realidad el resultado de lo práctico, el resultado a pie de tierra, el resultado de tener la capacidad de producir un diálogo entre nuestros dos países. A México y a Camboya los une un puente de alrededor de 15.000 kilómetros, y ese puente solo es posible de cruzarse cuando no solamente las autoridades, sino en el caso de la arqueología, los arqueólogos, los científicos, los investigadores, las universidades, los jóvenes, tienen la posibilidad de encontrarse para reflexionar lo que nos une y las posibilidades de construir mecanismos que nos encuentren. México y Camboya son dos potencias culturales con profundas raíces milenarias, con un pasado que le garantiza su futuro, y por el otro lado con una profunda riqueza cultural que se pone en el corazón de su propia biodiversidad. Estos días sucedió este coloquio que no hubiera sido posible principalmente sin la participación y la organización del colectivo Tequio, La Buena Impresión. Quiero felicitar particularmente a sus integrantes, ¿no? Así como el gobierno de Camboya, el INAH y también la participación que tuvo BBVA. Quizá si hacemos una revisión de lo que ha pasado a lo largo de las sesiones de esta semana y los contextos y procesos que se reflexionaron alrededor de la excavación, del análisis de materiales, del rescate y la restauración del patrimonio cultural, si pensamos en las reflexiones que se hicieron alrededor de los vínculos que, en los que se asocian México y Camboya, principalmente a partir del clima, el suelo y la flora que tiene el sureste o el sur mexicano y Camboya, y entendemos sus similitudes, pues entenderemos que en ese sentido, en términos de excavación, de conservación, de consolidación y restauración, pues compartimos retos compartidos que obedecen también no solamente a nuestro patrimonio cultural, sino al espacio natural en el que se encuentra. Y en ese sentido, construir estos diálogos precisamente ayuda para avanzar en entender que la diplomacia cultural no se vuelve realidad si no se convierte en mecanismos de cooperación. Cierro muy brevemente diciendo que venimos saliendo de un tiempo duro, todavía no podemos pensar en el mundo como en la era post-COVID, seguimos en ese proceso, pero al mismo tiempo esta experiencia global nos ha llevado a la posibilidad de hablar entre los pueblos, sentarnos alrededor de la fogata y pensar de una manera más lenta el futuro que sigue. Y ese futuro atraviesa inevitablemente por darle a la cultura el poder que se merece, colocarla al mismo nivel que los temas de salud pública o los temas asociados al empleo, que quizá la cultura junto con el sector turístico y con el sector aeroespacial ha sido el más dañado, pero que quizá la posibilidad después de una pandemia de estas es construir un nuevo paradigma cultural, y eso se hace a partir de estos ejercicios, a partir de estos acercamientos y a partir de esa idea donde no solamente hay que cruzar los puentes todos los días, sino que hay que concentrarnos en regresar a la naturaleza y a nuestras raíces, porque como dijera el escritor Claro Levi, el futuro tiene un corazón antiguo. Muchas gracias, buenas noches, buenos días, Camboya, un saludo. Muchísimas gracias a Pablo Rafael de la Madrid por esas palabras de agradecimiento para toda la organización de este coloquio. Muchísimas gracias también por representar a la licenciada Alejandra Frausto de la Secretaría de Cultura.
Ahora voy a dar la palabra a su excelencia, la doctora Feorum Sakona, que es la ministra de Cultura del Reino de Camboya. Adelante, doctora. Your excellencies, ladies and gentlemen, dear colleagues in France, Cambodia, and Mexico. First of all, I would like to greet Mr. Paulo Rafael de la Madrid, representative of the Secretary of State. Frosto and Dr. Pedro Sanchez Nava, National Coordinator of Archaeology of the National Institute of Anthropology and History of Mexico, and Mr. Frederic Vacheron, representative of UNESCO. Thank you very much for your good memory and keeping them all the way in front of your heart. It is a great honor and a sincere pleasure for me in the closing session, the first colloquium between Mexico and Europe on archaeology and restoration. This important event was made possible thanks to the passion of Mr. Fernando Archibald Simana for high art. This meeting with Cambodian artists and archaeologists from the Royal University of Fine Arts have a real desire to develop cooperation between Mexico and Cambodia. I wish to express my appreciation to you for this initiative that is fruitful for both parties. The physical distance between our two countries is more than 15,000 kilometers, and our distance is exactly 12 hours. But this is not a barrier for the organizer of the two nations, located on opposite sides of the planet. Although our cultures are different, the problem we face in preserving our monuments are similar. I would like to congratulate all the panelists for the high level, high quality presentation covering all disciplines, conservation and restoration. Noting specifically the value of exchange. Teotihuacan, Monte Albán, the Aztec side of Mexico City. Exploration, the great Mayan people, and the science of conservation. Modern archaeologists also wanted to share large sites such as with the Mexican counterparts. The Mexican and Cambodian archaeologists have demonstrated goodwill in sharing the experience. I hope that first conference will be followed by others by your archaeologists where to be able to meet together in detail. I also noted vibrant, important exchanges focusing on difficulties within the profession of archaeology. These professionals are impacted by a shared passion that helped them overcome obstacles. Most significantly, when they come across the discovery that signals their advance for the work. Archaeology is essential for research, conservation, and restoration, as well as preservation and protection of historical sites.
Finally, I express the hope that Mexican and Cambodian archaeologists will continue the dialogue and foster this important cooperation between the two countries. This relationship held many crucial contacts between experts in heritage protection. And I'm so very happy and interested in the closing session that our colleague will present the an exploration on the Greater Mayan Aquifer. Thank you very much. Orcon Taranna. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, su excelencia ministra de Cultura de Camboya. Vamos, pues ahora sí, presentar a nuestro conferencista que va a dar esta conferencia de cierre del coloquio, que es el doctor Guillermo de Anda. Guillermo de Anda Alanís es arqueólogo subacuático especializado en el estudio de rituales mortuorios y funerarios en cuevas y cenotes, contextos que ha trabajado durante más de 30 años. Es doctor en estudios mesoamericanos e instructor de buceo con más de 15 especialidades, incluida la de buceos en cuevas. De Anda es Emerging Explorer de la National Geographic Society, Fellow del Aspen Institute México, socio activo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y responsable de proyectos especiales de arqueología subacuática adscrito a la Coordinación Nacional de Arqueología del INAH. Ha desarrollado y dirigido diversos proyectos de arqueología subacuática en la península de Yucatán, entre estos el culto al cenote y el análisis de los huesos humanos provenientes del cenote sagrado de Chichén Itzá, con el que recibió en 2007 la mención honorífica de antropología física del premio Javier Romero Molina. También fundó y dirigió durante 12 años el primer taller de arqueología subacuática de México, en la UADI, donde también fue profesor e investigador. Además, ha sido ponente en más de 80 congresos e invitado como conferencistas en más de 350 eventos científicos, culturales y educativos en Estados Unidos de América, Europa y América Latina. Es autor de numerosos artículos y de 2 libros. Ha participado y asesorado diversos documentales y materiales científicos con National Geographic, con el INAH, con la BBC, la NHK de Japón, TV Azteca, TV UNAM, Discovery Channel, History Channel, para mencionar algunos. Y actualmente Guillermo de Anda dirige entonces uno de los proyectos científicos más ambiciosos de México y del mundo, que se titula El Gran Acuífero Maya. Cuenta con un equipo multidisciplinario de investigadores de primer nivel, cuyo objetivo es proteger el acuífero y el medio ambiente de la península de Yucatán a través de la exploración, educación y divulgación científica. Le cedo la palabra entonces al doctor Guillermo de Anda Alanís. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches en México. Buenos días en Camboya. Es un verdadero honor estar aquí con todos ustedes. Saludo respetuosamente a todas las autoridades que nos acompañan. Como les decía, impresionante poder estar en esta colaboración tan importante. Quiero agradecer de manera muy particular a Fernando Aceves, al maestro Aceves, por organizar y por invitarme a esta importante reunión. A todos ustedes que están aquí escuchando, por supuesto, la buena impresión, el colectivo Tequio. Y pues vamos a empezar, no haciendo ya mucho más preámbulos. Es un gusto, sí, tengo que decir, tener aquí a buenos amigos también que respondieron a mi invitación especial, como el doctor Jim Brady. El doctor James Brady es profesor de la Universidad Estatal de California en Los Ángeles. No solamente fue mi mentor y ha sido una guía importante en mi carrera, sino que el doctor Brady es el fundador de la disciplina de cuevas mayas. Por esto es tan importante para mí poder tenerlo aquí, tener desde luego al doctor Pedro Francisco Sánchez Nava, con quien colaboro directamente en la Coordinación Nacional de Arqueología, y por supuesto al doctor Frederick Hibbert. Él es el arqueólogo residente de National Geographic
aparte de ser un gran amigo, Fred es un gran aliado de este proyecto. Pues agradezco también a National Geographic Society, que ha sido muy generoso todos estos años con el apoyo para los fondos de investigación. Y pues este proyecto que presentaré no es la excepción. Permítanme compartir pantalla, mi presentación. Espero encuentren interesante mi trabajo. Yo quiero responder antes que nada a esta importante pregunta de por qué soy arqueólogo, por qué me decidí por la arqueología. Realmente fue una pasión desde niño. Y déjenme platicarles que desde niño yo he tenido sueños importantes. Cuando era muy, muy joven, de hecho creo que el sueño más antiguo que yo recuerdo es que estoy buceando en mi casa y mi casa estaba obviamente inundada y era maravilloso ver todo desde el techo de la casa. Este sueño fue muy recurrente y pues años después, ya siendo un adolescente, llegaron a mis manos libros maravillosos de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino y después estas aventuras de Jacques Cousteau. Y encontré en la arqueología el modo perfecto de canalizar todas estas inquietudes, todas estas intereses tan fuertes que descubrí después que era una vocación. El poder trabajar bajo el agua y sobre todo en contextos tan maravillosos como los que tenemos en la península de Yucatán, en estas cuevas increíbles, en los cenotes, de los cuales tenemos no solamente muchos, sino que todos son muy bellos. Y no solamente eso, sino que todos ellos son verdaderos cofres de información científica. Hay una gran cantidad de información científica y además de eso, ya lo comentaba el señor Bacheron, estamos hablando de millones, millones de litros de agua, el líquido esencial para la vida, que lo ha sido en la península de Yucatán ya durante los últimos cuando menos 15.000 años. Este líquido vital, esta maravillosa elemento que es el agua, sirvió de sustento para los primeros humanos que ahora sabemos que interactuaron con esta zona hace 14 o 15.000 años, a través incluso de la civilización maya durante los periodos coloniales y por supuesto sostiene la vida peninsular. Hoy en día, todos los que vivimos en la península de Yucatán dependemos de este maravilloso recurso de agua, el más importante, sin duda, el acuífero más importante de México, subterráneo, que tenemos aquí, que no solamente es importante desde el punto de vista biológico, biodiversidad, vida, etcétera, sino que es un enorme, enorme contenedor de agua dulce. Que no debemos perder, que debemos procurar conservar, preservar siempre. Eso es parte de los objetivos también de nuestro proyecto. Cuando vemos una foto como esta, nos damos cuenta de la maravilla que tenemos debajo de la tierra en la península de Yucatán. Yo creo que no exagero al decir que esto que estamos viendo es la última frontera de la exploración en el mundo después de los océanos. Tenemos este maravilloso recurso, estas cuevas que no solamente son bellas, sino que son de alguna manera un reto también a la capacidad humana de explorar y sobrevivir con escasos recursos como 2, 3, 4, 5 o 6 tanques de buceo, lo que sea que necesitemos, que finalmente es una cantidad limitada para poder permanecer ahí. Pero este reto es maravilloso porque aparte de todo nos ha dado el conocimiento increíble de la historia biogeográfica de la península, en la historia cultural de la península. Y yo me he atrevido a decir, y es parte también de nuestra investigación en la Coordinación Nacional de Arqueología, en busca de las fuentes ancestrales de agua, porque estas fuentes, estoy seguro, no han cambiado en los últimos miles de años y son estas fuentes, estas aguas, estas cuevas las que dan origen incluso a la ritualidad en el área, a la religión maya, etc. No solamente entonces son un reto maravilloso, sino que
nos dan una gran cantidad de información. Esto para mí es el Everest de la exploración de cuevas, sin duda alguna. Todos los días descubrimos nuevos pasajes, y a propósito, hace ya casi 3 años, nuestro proyecto tuvo el gusto de conectar con 2 enormes cuevas, Los Ojos y Sacactún, logrando con esto la cueva inundada más larga del mundo, que lleva ahora aproximadamente 350 kilómetros explorados. Algo realmente increíble. Creemos que esto en algunos años, o tal vez en meses, nunca sabemos, podría convertirse no solo en la cueva inundada más larga, sino en la cueva en general más larga del mundo, porque puede llegar a tener más de 1000 kilómetros. Este es el gran potencial. Pero hablando específicamente de arqueología, y que es mi pasión y la pasión de muchos de los que estamos aquí, por supuesto, ¿cómo empezó todo en la zona? Hace 36 años, mis amigos Mike Madden y Parker Turner regresaron con una foto muy similar a esta, de un contexto, Actun Ha, en el cual encontraron este rasgo, que es una piedra que fue de alguna manera horadada, fue labrada por alguien, por algunos humanos, y que tiene carbón dentro. Esto en lo particular para mí, en lo personal para mí, fue una parteaguas. Esto me abrió a mí los ojos en el sentido de que aquí habían habido hombres que interactuaron con las cuevas antes de que éstas estuvieran inundadas. Lo que vemos ahí es carbón, que fue producto de la combustión de leña, que fue quemada en ese sitio por alguna razón que aún no conocemos. El caso es que esto para mí es el parteaguas en la investigación subacuática en esta zona cuando hablamos de cuevas y cenotes. Y permítanme en este momento hacer un alto, un énfasis en una situación. Para los antiguos mayas, y en este caso para nosotros, cueva y cenote eran exactamente lo mismo. Algunos cenotes, es decir, algunas cuevas tenían agua y eran conocidos como cenotes, y otros no la tenían, pero el simbolismo, la importancia de estos sitios era exactamente la misma para ellos y representaban lo mismo, el lado oscuro de su universo, que se dividía en 3 capas, cielo, tierra e inframundo. Dicho lo cual, me referiría a cueva y cenote indistintamente como lo mismo. Poco después de esto, obviamente nos empezamos a fijar mucho más en los rasgos, en las características, en lo que podríamos encontrar. Y un buen día, mi querido amigo Alejandro Álvarez, casi por accidente, encuentra este sitio maravilloso, Hoyo Negro, en el cual describió el señor Bachón, se encontró un gonfoterio, un pariente de los elefantes, de los mamutes, se encontró un esqueleto humano, femenino, tigres, dientes de sable, etc. Esto fue también otro gran parteaguas por el estado de preservación increíble de estos elementos de miles de años. Esto es algo maravilloso del gran acuífero maya, porque empezamos un viaje que inicia hace miles de años con megafauna que ya no existe, probablemente todavía no con seres humanos habitando esta zona. Y esto inicia una carrera increíble que no se detiene, obviamente, hasta nuestros días, la rueda de la historia que sigue girando. En este momento voy a hacer un salto, digamos, en el tiempo. Aquí esta foto también pertenece a megafauna pleistocénica. Descubrimos que en esta zona no solamente, como se pensaba, habría mamutes o gonfoterios y tigres dientes de sable, sino un buen día encontramos una familia de osos pleistocénicos, en un cenote en el estado de Yucatán. Esto inicia también una serie de descubrimientos de estos animales en toda la península, y ahora, si no me equivoco, tenemos 19 de estos animales documentados en la zona. Les decía que voy a dar un salto porque quiero entrar de lleno a la cultura maya. Los mayas antiguos que veneraban estos sitios de una manera muy especial, estas cuevas prehispánicas, para ellos eran todas sagradas, sin importar si de ellas obtenían agua
o sin importar si habría alguna utilidad práctica en alguna de ellas, todas representaban un sitio especial, un sitio sacro, y esto es otra característica, me parece a mí, única en el mundo, que nuestro gran acuífero maya representó en todos sus aspectos algo total y absolutamente sagrado para los antiguos pobladores, muy especialmente para los antiguos mayas. Y es por esto que podemos encontrar toda índole de materiales arqueológicos ofrendados en el fondo de estos lugares. Y no solamente encontramos muchos de ellos, sino que la gran mayoría están en un extraordinario estado de preservación, materiales orgánicos, cerámica, jade, lo que ustedes piensen, creo que lo hemos encontrado en estos lugares, se ha documentado en estos lugares. Muy importante el material arqueológico, somos arqueólogos y necesitamos esta evidencia material para entender nuestro trabajo, para poder interpretar, para poder tocar, sentir, medir. Pero el aspecto simbólico es también muy, muy importante y no debemos dejarlo a un lado, por supuesto. En este sentido, quiero decirles que a través de nuestro trabajo, el trabajo del doctor Brady, que inicia con esta disciplina, nos ha llevado a entender que los asentamientos prehispánicos están normalmente relacionados con cuevas. En algunos casos, como Chichén Itzá, del cual hablaremos con un poco más de detalle, esta relación es clarísima y es fantástica. El patrón de asentamiento parece estar supeditado a la ubicación de cuevas alrededor del sitio. Incluso algunos importantes edificios fueron construidos sobre alguna cueva. Un trabajo que se está desarrollando ahora por nuestro proyecto, del cual pues tendremos mucha más información muy pronto. Les decía que el material arqueológico es muy importante porque es lo que nos ayuda a determinar, es lo que tocamos, es lo que medimos, es lo que nos ayuda a determinar una temporalidad. Sin embargo, para muchos colegas ha habido una especie de fascinación por el objeto, por el artefacto, y han dejado a un lado el concepto de la cueva. ¿Por qué estos artefactos están en una cueva? Creo que este es el meollo del asunto. Creo que esto es lo que nos lleva o lo que nos puede llevar a entender de una manera más profunda la relación hombre-cueva, si también tomamos en cuenta que para los antiguos mayas la vida había surgido de una cueva, la primer pareja, la pareja primordial había venido de una cueva. Es decir, es importantísimo poder encontrar estos materiales en este estado de preservación, algunos de ellos bellísimos, pero más importante entender el contexto, entender el por qué la cueva es tan importante y el por qué la cueva sirve como receptáculo, porque la cueva permite esta comunión entre los mortales y lo sobrenatural, entre sus deidades, entre los dioses. ¿Cómo es que se abre este canal de comunicación? Por eso es que nosotros pensamos que este concepto occidental de decir lo sagrado y lo profano es una especie de vulgarización en cuanto estamos tratando de entender el contexto maravilloso que proporcionan las cuevas. Y pongo aquí un ejemplo que es la ciudad de Chichén Itzá, el cenote sagrado, el cenote de ofrendas por antonomasia. Estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen o muchos más han escuchado hablar de él o han leído al respecto. Este lugar de las ofrendas de seres humanos, ahora sabemos con certeza que pues son más de 300 los que se han recuperado en este lugar, la mayoría de ellos niños, pero se ha, decía, tendido a vulgarizar un poco el hecho de que este es sagrado y que algún otro no es tanto, que es de utilidad, que es práctico y que es en donde se toma el agua para la población o incluso el lugar donde se lava la ropa. Realmente, cualquier cenote, cualquier cueva, y esto lo hemos visto etnográficamente con las ceremonias que se siguen llevando en la actualidad a cabo, en donde los Xmen-Ob,
los hombres que tienen el conocimiento y que hacen una ceremonia de desagravio o de petición de lluvia, incluso en nuestros días, cosa que es maravillosa, cómo a lo largo de miles de años se ha preservado esta tradición oral. Cómo ellos invocan a todas las cuevas que están alrededor de un determinado sitio para pedir su protección, porque también el no hacerlo sería un insulto para el dueño espiritual de alguna de estas cuevas. Por eso es que vemos en el Tenochtitlán, que está en Chichen Itza al sur, fuertes evidencias de que no era únicamente un lugar para obtener agua, sino que vemos que es un lugar sacralizado. Hay un templo importante en la orilla este del cenote. Hay una cueva artificial que fue de alguna manera excavada por los antiguos mayas, sí con el propósito de obtener material, pero también con un propósito muy importante, muy definido, muy decidido, de poder lograr una cueva, un elemento sagrado que de alguna manera exacerba la ritualidad en este sitio, exacerba este culto al agua, este culto a las deidades que habitan el inframundo. Esto lo vemos no solamente en Ixtloc, sino prácticamente en todas las cuevas. Hay una gran cantidad de cuevas en la zona, como esta en el estado de Yucatán, en el municipio de Joctún, en donde encontramos el único camino, el único Sac B. Los Sac B es el nombre que daban los mayas a estos caminos que unían simbólicamente ciudades y también físicamente. Eran caminos que se hacían obviamente para transitar por ellos, para hacer intercambios comerciales, pero también tenían aspectos políticos para de alguna manera legitimizar la posesión de sitios a larga distancia. En fin, es un asunto complejo. El caso es que vemos un Sac B, un camino blanco construido, de hecho es el único que se ha documentado hasta el momento, debajo de la tierra, dentro de una cueva, un Sac B que nos lleva a un cenote que podemos ver al fondo. Un cenote que al bucearlo nos dimos cuenta que daba paso a una nueva cueva que muy probablemente los antiguos mayas exploraron en una época importante de sequía. Hemos visto que las sequías nos están dando una gran cantidad de datos arqueológicos y es gracias a estas sequías, a estas tragedias que sucedieron en algunos siglos de la cultura maya, muy específicamente los siglos 9 y 10 de nuestra era, que propician la formación de estos contextos y que nos dan una información muy clara de lo que podía estar sucediendo en el mundo maya en ese momento. Vemos también una enorme interacción con las cuevas, una modificación de las mismas, trabajos de construcción de muros, delimitación de espacios. Algunos de ellos son maravillosos, son un gran esfuerzo. Uno puede ver el gran esfuerzo que pusieron los antiguos mayas por desarrollar, por construir esto. Algunos son incluso muy bellos. Y esto nos habla de estas interacciones. Debo aclarar aquí que nosotros estamos muy a favor de que las cuevas no se utilizaron como sitios habitacionales. Las cuevas eran visitadas por los antiguos mayas, eran adoradas, eran lugares de petición, eran templos, y ellos interactuaban con ellos y entraban y salían protegidos por la actividad ritual. Sin embargo, ellos hacen una serie de construcciones importantes, como esta cueva maravillosa también en el estado de Yucatán. Al fondo pueden ver un muro que está delimitando dos salones y hay una pequeña entrada, se puede ver a la izquierda de la fotografía en el ángulo inferior, por la cual uno tiene que gatear para poder acceder a el segundo salón de este lugar. Y aparte de esto, una vez que uno pasa a este sitio, podemos ver en esta zona un altar escondido. Es una cueva de muy difícil acceso, en la cual los antiguos mayas construyeron este templo por alguna razón. Seguimos investigando este sitio y modificaron la cueva. Algunos otros lugares como este, un salón de fácil acceso, lo bloquean, provocan que uno tenga que entrar prácticamente a gatas, que tendría que ver con alguna cuestión netamente simbólica, ritual, que como también en este otro sitio.
Con el doctor Brady hemos estado trabajando en el sitio de Chichen Itza, donde hemos encontrado una serie de lo que se conoce como sascaveras, minas de sascab. El sascab es esta tierra blanca que era importantísima para escal, para poder construir. Estas minas de sascab nos hemos encontrado con situaciones muy interesantes, como esta pequeña cueva, esta pequeña sascavera hecha artificialmente por los antiguos mayas, con muros que delimitan algo. Este muro no ha sido removido. No hemos hecho una excavación aquí. Esto se descubrió en la última temporada de trabajo que tuvimos poquito antes del problema de 2020. Vamos a regresar pronto a Chichén, pero es un ejemplo maravilloso de cómo una cueva artificial puede convertirse en un elemento sagrado, protegiendo de alguna manera accesos a algo importante. Tenemos también bellísimas representaciones como este mural al sur de Yucatán, en la zona del Puc, donde podemos ver la imagen de un jaguar y un venado en una actitud especial. Se ve también un ave por ahí. Y digo que es un mural porque si lo vemos aquí con una escala, esa escala que tengo en la mano tiene 1 metro. Este mural mide aproximadamente 3 por 3 metros. Todas estas son representaciones importantes de esta interacción del hombre con las cuevas y de esta forma de obtener algún favor, algún beneficio de las entidades espirituales que las habitan. Hay un sitio también en Yucatán, el cenote de Chihuahol, en el cual hemos encontrado los restos de una estructura piramidal, incluso con escritura jeroglífica. Esto lo reportamos en el año 2004. Hubo incluso un artículo en la revista Archaeology al respecto. Y es interesante, es muy interesante notar cómo, les decía, hemos ido por la paleontología, hemos pasado por el periodo maya, a la época colonial, donde los españoles están ya tratando de imponer la nueva religión, y con esto llegan algunas haciendas. Esta hacienda notable, ya en ruinas, tiene este pequeño acceso en una noria para obtener agua, que resultó ser uno de los lugares más extraordinarios con material arqueológico, específicamente con restos óseos humanos, lo cual en una de nuestras investigaciones relacionadas con la historia, con los documentos históricos, hemos podido de alguna manera desechar la noción que algunos historiadores sostenían de que algunas de las narraciones en los documentos históricos de la época de la colonia, específicamente en el año de 1562, eran falsedades. Lo que nosotros encontramos es que sí existen elementos humanos, óseos, en los sitios donde las crónicas nos platican que hubo sacrificios ya muy entrado el siglo XVI. Este cenote también contiene material claramente prehispánico, como este cráneo, con estas dos piezas dentales mutiladas en la forma del símbolo Ik, el viento, el aliento vital maya. Y esto nos ha dado mucho pie para poder entender sitios maravillosos como Chichen Itza. También encontramos algunos elementos que tienen que ver con acciones de sacrificio, rituales de sacrificio por crucifixión, como lo mencionan estas crónicas. En un cenote en Yucatán encontramos esta asociación de huesos a una viga, probablemente un crucifijo, presuntamente un crucifijo, que ha venido deteriorándose con el tiempo. Y les decía que esto nos ha ayudado a entender también Chichen Itza. Y Chichen Itza tendría que ser el punto de partida de nuestros estudios arqueológicos en cenotes, porque sin duda este cenote unido por un cordón umbilical a través de un sacbé a la plaza principal y muy específicamente al edificio principal del sitio, el castillo, es icónico. Y no solamente es icónico, sino que de él se obtuvieron, algunas de las más variadas ofrendas. De hecho, sin duda es el sitio con la ofrenda más variada en toda el área maya. Incluso se encontró oro.
mucho de este oro en realidad era tumbaga, una aleación de cobre con oro, pero algunas piezas como las que muestro ahí eran de oro puro. Jade, trabajaban el hule, en fin, es una ofrenda muy rica que nos habla del importante simbolismo, pero sin duda la ofrenda más importante que pudimos encontrar en el cenote sagrado es precisamente la de los restos óseos. Tuve el honor, el privilegio de investigar estos huesos, cuando menos los de la colección mexicana que obtuvo el doctor Román Piñachán en los años 60, y pudimos entender que no solamente habían sido arrojadas personas vivas al cenote, sino que había habido procesos como el que vemos ilustrado en las flechas, con marcas de corte, en este caso probablemente de desollamiento, en una gran cantidad de niños. Un casi 80% de los individuos son niños entre 3 y 11 años, y encontramos estas marcas que nos dicen una historia muy diferente acerca de Chichén Itzá. Y Chichén Itzá sigue siendo un punto de partida para poder entender esto. Ahora con presencia, con la ayuda del doctor Jim Brady, como codirector de nuestro proyecto, estamos trabajando muchas de las cuevas, estamos revisando muchas de las cuevas como Balancanché, en donde hemos encontrado muchos más elementos de los que se creía que existían. Balancanché, esta foto del doctor Brady trabajando. Hemos también sido auxiliados por la tecnología. ¿Es una bad girl? Por la tecnología moderna. Se está metiendo por ahí un ruido. Espero que me estén escuchando bien. No, pero como es muy buena para su arte o... Muy bien, vamos a, déjenme ponerles un video que ilustra algunos de los trabajos que estamos llevando a cabo actualmente en Chichén Itzá. Espero que corra bien y que se escuche bien. Este es mi amigo Cory Jaskolski, tecnólogo del equipo, y esta es la parte más divertida de nuestro trabajo, sin duda. La oportunidad de bucear este maravilloso cenote sagrado, donde no vimos absolutamente nada, pero gracias a un escáner pudimos entender que hay una caverna muy grande que correría del extremo norte hacia el sur, es decir, en dirección al castillo, que nos puede dar un indicio de que probablemente el castillo tenga un cenote debajo y que pudiera conectarse con el cenote sagrado. Desgraciadamente la visibilidad, como ven ustedes, es muy mala, nula, y pues nos ayudamos únicamente por el sonar de barrido lateral que utiliza Cory Jaskolski en esa embarcación pequeña que vieron, en ese kayak. Me indica más o menos dirección, buscamos, pero se ven las cuevas claramente y sin embargo no las puedo ver, no puedo interactuar adecuadamente con ellas, no puedo documentarlas porque la visibilidad es cero. Y bueno, sí es un poco difícil de por sí estar en una cueva sumergida. Aprovechamos siempre para tomar muestras de calidad de agua, entender, como se decía aquí en un principio, que el gran acuífero maya ha sido dador de vida, tiene que seguir siéndolo, y que de alguna manera debemos seguir entendiendo y estudiando el agua. Otro estudio de caso increíble es este gran, maravilloso cenote, que es todo lo contrario al cenote sagrado. El agua aquí es muy clara, es un lugar muy bello. Como pueden ver ustedes, es un sitio también bonito. Pero más que bonito, resultó un lugar muy importante para nuestro trabajo. Entre otras cosas, esta entrada de luz, que de alguna manera pensamos que estaba siendo de alguna forma manipulada, porque la cueva está modificada en la entrada, es un rectángulo perfecto con una dirección noreste, y resulta que el rayo de luz incide de una manera muy importante durante el paso cenital del sol en los meses de mayo y agosto. También hay una ofrenda increíble, como ven ustedes, una gran cantidad de elementos.
depositada en una plataforma que creemos que estuvo seca en el siglo X de nuestra era, producto de una gran sequía que provocó que el agua del cenote descendiera cuando menos 10 metros. La cerámica que encontramos ahí, esto es un cráneo humano, por supuesto, pero la cerámica que encontramos ahí coincide con la temporalidad descrita, con el clásico terminal, una gran cantidad de carbón debajo del agua, que fue utilizado muy probablemente en ceremonias. Hemos encontrado ahí tres espinas de raya que se usaban en ceremonias de autosangrado para propiciar lluvias, entre otras cosas. Y pensamos que por esto esta plataforma era tan importante durante las fechas del paso cenital y que era usada como un observatorio de luz, tal como sucede en Xochicalco, lo cual ayudaba a calibrar los calendarios, observaciones astronómicas solares, que de alguna manera podrían haber sido usadas de la misma manera, pero en un contexto acuático. Aquí vemos este evento, un día de paso cenital del Sol, que está capturando toda esta luminosidad muy especial que sucede solo en esos días, en el cenote Joltún de Chichén Itzá, que está, por cierto, al oeste del castillo. Este cenote puede estar formando parte de lo que nosotros hemos dicho es un cosmograma. Les comentaba que los patrones de asentamiento han tenido que ver con las cuevas y cenotes, y parece que aquí hay un simbolismo importante porque este cenote está exactamente al oeste de la fachada oeste del castillo. Al norte está el cenote sagrado, al sur el Ixtoloc, y al este está el cenote Xcanjuyum, formando un cosmograma. Y si la idea de nuestro colega René Chávez, quien estudió con electroresistividad lo que hay debajo del castillo, la pirámide principal del sitio, debajo de él debe haber una caverna o un cenote que probablemente marca el quinto rumbo del universo, el centro, el Ya'ash, en donde crece la ceiba sagrada que sostiene el cielo. Esto es parte de un proyecto aún que está siendo trabajado. En el cenote Joltún nos sorprendió encontrar en el fondo una imagen de Tláloc. Tláloc, el dios del agua, dios de la lluvia del centro de México. Cuando revisamos la cueva de Balancanché, nos damos cuenta que hay una gran cantidad de imágenes de este mismo dios Tláloc. Y cuando nosotros tuvimos la suerte de poder encontrar una cueva, que será otro estudio de caso en este momento, llamada Balamku, la cueva del dios jaguar o del jaguar sagrado, que presenta grandes dificultades para su acceso, como pueden ustedes ver. Nosotros estamos buscando una línea de agua subterránea para hacer una conexión entre el cenote Canjuyum y tratar de encontrar un paso hacia este cenote del cual les hablo, debajo del castillo. Y pues por accidente descubrimos esta magnífica cueva. Debo decir que esta cueva había sido descubierta casi 60 años antes por un niño. Y aquí debo aclarar esto porque mucho se habla de que el respetado arqueólogo Víctor Segovia descubrió esta cueva, lo cual es un error. Esta cueva fue descubierta por un niño de 12 años llamado Esteban Mazón, al cual encontramos afortunadamente hace poco, un hombre ya de 70 años, con una memoria prodigiosa porque se acuerda perfectamente de su hazaña. Él y su padre y sus hermanos dieron aviso a Lina, al sitio arqueológico de Chichén, muy cercano a la cueva. Y fue el arqueólogo Segovia entonces cuando interviene en este lugar. Segovia llega al sitio y él decide, por alguna razón, probablemente para proteger el sitio, decide volverla a sellar. Ya la habían sellado los mayas siglos antes. Y ahora el arqueólogo Segovia decide sellarla. Lo extraño es que la cueva permaneció sellada prácticamente 60 años, lo cual ayudó grandemente a su preservación. Pero la cueva se negó a ser olvidada. Y nosotros, en un golpe de suerte, trabajando, redescubrimos la cueva de Balamku. Muy pronto igual daremos a conocer toda esta hazaña de don Esteban Mazón,
Estamos recopilando la información para publicarla. Pero miren, déjenme enseñarles otro video que ilustra las dificultades de las cuales les hablo. Y quiero hacer hincapié aquí en el hecho de que sin nuestros colegas mayas que nos apoyan, nos guían en estos sitios, sería imposible llevar a cabo nuestra investigación. Y entonces, respetuosos a la tradición oral maya, que aparte de alguna manera nutre muchísimo nuestro trabajo, esta parte etnográfica es tan importante, hacemos siempre ceremonias de desagravio, de pedir permiso a la cueva, cosa que hicimos gustosamente en Balampú. Les enseño un corto video en el cual se ve parte de esa ceremonia y los primeros esfuerzos para entrar a la cueva. Jesús María, tu papá Dios bendito, tu papá Dios Espíritu Santo. Oh, es para cantar sus cantas, tu papá San. Ya pues se ve ahora San, tu papá San. Estamos en un lugar tan sacro, o más que el cenote sagrado, o la cueva de Balancache. El lugar es extraordinario. Y ahora viene una etapa de documentación fina, protección y conservación de este maravilloso y único lugar. Bien, valió la pena el esfuerzo. Como ven ustedes, es una cueva difícil. Hay muy poco oxígeno en ella, pero esto ha ayudado también, sin duda, a la preservación de los elementos. Muy importante, les decía yo, el aspecto material, el aspecto artefacto, que es la materia que nos nutre, que nos da información. Sin embargo, ¿por qué este gran esfuerzo dentro de esta cueva específicamente? ¿Qué nos dicen las cuevas? Las cuevas, entre otras muchas cosas, nos dan dos grandes datos, entre muchos más. La fecha de iniciación de un sitio y la fecha de terminación de un sitio. Algo que nos está ayudando a esclarecer la cueva Balampú en relación a Chichén Itzá. Encontramos muchos elementos en un gran estado de preservación, como pueden ustedes ver, esos incensarios tipo Tlaloc. Un asunto también de gran interés entender qué hace un dios extranjero en el corazón del área maya, en el corazón de Chichén, en la zona más sacra, que es una cueva. Pero también es interesante entender que, entendiendo esta cueva, tendremos el inicio del florecimiento de Chichén Itzá y su ocaso. Encontramos algunos elementos que están intencionalmente fragmentados, probablemente en un acto de desacralización o tal vez en un acto de matado ritual, algo que también existía. Los antiguos mayas también mataban los objetos. Esto es, insisto, materia de todavía investigación. Estamos analizando algunos fragmentos cerámicos y ya hemos analizado también algunos pequeños fragmentos de contenidos de los incensarios, y sabemos
que cuando menos un lapso de unos 200 años entre un incensario y otro, en dos casos específicos, tomados totalmente al azar. ¿Qué más nos puede decir esta cueva? Estoy seguro que muchas cosas más. Estamos a la espera de volver al campo. Esto sucederá ya muy pronto, afortunadamente. Nos lo ha impedido la situación del mundo, a la cual no somos ajenos. Sin embargo, seguimos haciendo esfuerzos en todos sentidos. Tenemos un gran equipo multidisciplinario en el cual hay biólogos, antropólogos, etcétera, y al cual se unió también un querido amigo, un artista. Sabemos lo importante que es el dibujo en arqueología, sin duda. El registro, la apreciación humana de un elemento y cómo poder interpretarlo en un dibujo. Nos sorprendió muy gratamente la experiencia de tener a mi querido Fernando Aceves trabajando en Balampú. Él insistió muchísimo en entrar a la cueva y por más que lo espanté, diciéndole que era un contexto muy difícil, que no había oxígeno, lo cual él comprobó. Él insistió en querer pintar, representar parte de estos grandes contextos. El resultado fue maravilloso y fue ya motivo de una exposición en el Castillo de Chapultepec, en el Museo Nacional de Historia de México, que fue muy exitosa al finalizar un coloquio. Parte de su obra es verdaderamente increíble y esta parte humana a la que me refiero, esta interpretación de los elementos a través de los ojos de un artista, no solamente es bello, estético, sino que nos revela detalles, nos revela muchos detalles también. El también ver una representación de nuestro equipo de trabajo en la cueva es muy emocionante. Y pues estamos también muy agradecidos con nuestro querido Fernando por haber realizado este trabajo, pues pionero en las cuevas mayas, y esperamos seguir haciendo muchos más. Para terminar, ya casi, se me acaba casi el tiempo, me parece que tengo 5 minutitos, déjenme presentarles una cueva. Se las presento hoy aquí porque estamos haciendo un gran esfuerzo de preservación también, un gran esfuerzo de conservación, y parte de nuestro proyecto es el proyecto de preservación digital. Es decir, queremos preservar digitalmente el mayor número de cuevas, elementos, artefactos, previendo su probable destrucción, que esperemos que no suceda. Estamos haciendo grandes esfuerzos, el INAH hace grandes esfuerzos por preservar, por conservar, pero hay que tener un seguro. Y a través de nuestro amigo Cory Jaskolski, de nuestro tecnólogo José Damas, estamos tratando de preservar estos contextos. Esta cueva fue trabajada por nuestro proyecto en el año de 2007 y reportada al INAH a través de un informe técnico ese mismo año. Es una cueva en la cual nosotros asentamos el hecho de que había 137 manos, la mayoría de ellos, de ellas de niños. No sabemos a qué se debe el hecho de que estén ahí manos. He escuchado opiniones al respecto, valiosas todas, pero aún no podemos determinar por qué esas manos de niños específicamente están en esta cueva, incluso en el techo. Y nos dimos a la tarea de hacer un escaneo de la cueva, y creo que es uno de los mejor logrados trabajos de digitalización que hemos podido obtener. Permítanme enseñarles este también muy corto video, pero creo que vale la pena porque es un vuelo, es un nado, es un buceo sin agua dentro de una cueva, de la Cueva de las Manitas en el estado de Yucatán. Este trabajo de digitalización lo hicimos hace ya 6 años, es decir, conocemos esta cueva muy bien desde hace años. En un momento vamos a cambiar a tercera dimensión y vamos a empezar a volar en la cueva. We have to be very quiet because we can get seen. They are not dangerous, but they are big part. You can get like 25 stings, and that might be dangerous.
Aquí empezamos ya prácticamente a volar en la cueva. Y lo interesante de esto es que facilita mucho nuestro trabajo. No solamente es un trabajo bonito, sino que de alguna manera también nos da herramientas. Es decir, con un clic de mi mouse puedo medir de una sola vez todas esas manos que están ahí presentes, o una gran mayoría, o las que estoy viendo en mi imagen, y saber si corresponden a niños o no. Y tenemos una tabla comparativa y prácticamente todas ellas corresponden a niños. Ahora vamos a hacer el clic del cual les estoy hablando. Podemos tener la medición de estas manos. Como ustedes saben, estas herramientas son muy posibles ahora. Y podemos hacer un comparativo con niños actuales que nos da un patrón de manos, en su mayoría de niños y adolescentes. Muy bien, ya pues prácticamente terminando, para dar pie a preguntas, respuestas, comentarios, quiero platicarles que este es un gran equipo, conformado por antropólogos, arqueólogos, oceanógrafos, fotógrafos, exploradores, biólogos, hidrogeólogos. Tenemos el apoyo de varias instituciones, la UNAM, la Unicaribe, el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, en fin, una gran familia de investigación, haciendo un gran esfuerzo, teniendo grandes apoyos, de los cuales debo mencionar, sin duda, National Geographic, el gobierno suizo, que está apoyando un proyecto de digitalización en este momento, de la Comisión Andina de Fomento, etcétera. Y bueno, como todo proyecto, siempre buscando nuevas maneras de conseguir fondos y poder seguir trabajando. Déjenme terminar ya ahora sí con esta diapositiva y decirles varias cosas. Una de ellas es que a través de una iniciativa del director del INE, el antropólogo Diego Prieto, y del doctor Pedro Francisco Sánchez Nava, coordinador nacional de arqueología, estamos trabajando en integrar un expediente para que el gran acuífero maya, en zonas muy específicas, sea considerado un patrimonio mixto de la humanidad, ya que contiene el vital líquido, agua, que da apoyo a la biodiversidad de manera importante. Como ustedes vieron, una pequeña muestra de patrimonio cultural que contiene. Tenemos, dependiendo de este acuífero, poblaciones de jaguares, monos, aves, manglares, porque toda esta agua circula y va hacia la costa, y de la costa pasa a los arrecifes, y todo está concatenado de alguna manera, algo que es importante de tomar en cuenta. Estamos trabajando en este esfuerzo con la Dirección de Patrimonio Mundial del INAH y con la maestra Luz de Lourdes. Básicamente decir que es un honor estar en este coloquio con Camboya. Es un honor que esté aquí. Me gustaría que estuviera presente para poder estrechar su mano a muchos de ustedes. Pero yo admiro mucho a el arqueólogo Ken, perdón mi pronunciación, Ken Sofadi, por sus trabajos en la Cueva de los Puentes, Langspen, que me parece un trabajo de arqueología de cuevas ejemplar. Y creo que podemos lograr estos dos grandes países, una gran colaboración, grandes contribuciones que serán sin duda benéficos, sobre todo para la preservación del patrimonio cultural de nuestros pueblos. Les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias al arqueólogo Guillermo de Anda por esta brillante exposición de su proyecto de Spreguana aquí en Maraya, y pues todos esos descubrimientos que nos ha compartido en ese sentido, todo lo que son los registros fotogramétricos ahí que son tan precisos y tan útiles también para luego quienes ahí nos damos la tarea de tratar de entender un poquito todo este material, ¿no?
Entonces, vamos a pasar ahí a la sesión de preguntas, perdón, hay por lo menos hay una que nos llegó de parte de Gustavo Gómez. Gustavo nos pregunta, o más bien pregunta al arqueólogo, ¿cómo se puede conservar el conjunto de cenotes de la península? ¿Se puede considerar como sitios arqueológicos naturales no edificados? Sí, sin duda, estos son sitios arqueológicos, claro. Son lugares donde hubo interacción humana, ya sea muy temprana, con los primeros pobladores de la zona, incluso los primeros pobladores de América. Y sin duda ha habido una formación de sitios arqueológicos. Yo he usado incluso el concepto de que es un enorme sitio arqueológico sumergido, claro, formado por muchos. Y claro que sí, son sitios arqueológicos. Vemos esta interacción humana en las cuevas, que es maravillosa, a la cual no se le prestaba mucha atención, o había teorías, interpretaciones que considero que no eran las más adecuadas. Ahora, a través de esta nueva manera de percibir las cuevas, esta nueva manera de estudiarlas, estamos descubriendo esta gran importancia de estos sitios arqueológicos subterráneos. Muy bien, pues hay una otra pregunta más bien de Ellen Jarvis, que nos sigue ahí, que siguió todas las sesiones, una por una, todas las sesiones, todas las conferencias estuvo presente Ellen Jarvis, entonces le agradecemos ahí mucho que estuviera con nosotros. Y bueno, ahí nos dice primero, pues una presentación magistral y mágica, entonces muchas gracias por eso, y luego nos pregunta si, bueno, dado la fecha, si es agrede esta presentación conforme al solsticio de verano. Pues no fue premeditada, pero bueno, qué mágica pregunta, me parece magnífico. ¿Verdad? Bueno, de que desees coincidencias con las cosas ahí, justamente cuando los planetas se alinean. Correcto. Entonces, pues ahí muchas gracias a Ellen por esta pregunta atinada también. No me he fijado, la verdad, hasta ahorita que lo comenté. A ver, no sé si Fernando Aceves quisiera ahí entrar quizás en la vuelta de las preguntas, porque ahorita que el arqueólogo mencionó ahí el trabajo de Fernando, pues habrá también que ver un poquito su propia participación y que nos comparta un poquito su sentir, ¿no? de estas experiencias. Antes de eso, hay una pregunta, Fernando, de parte de Francesco Siqueiros, que nos dice, dentro de la arqueología, ¿hay también rescate de los rituales? Sin duda, esto es algo, perdón que lo conteste, algo que hay que rescatar. Por supuesto, es algo importantísimo de rescatar esta tradición oral, esta tradición de rituales que no debe perderse y que nos enseñan tanto y que sin duda es parte del acervo que forma un patrimonio mixto de la humanidad, estos bienes intangibles, como son los rituales, sin duda alguna. Y todo un proceso aparte que es muy importante, que lo destacó muy bien Alfredo López Ustín en un libro como Tamoanchan y Tlalocan, ya que hablamos de lugares de agua, en este texto de los 90s, a él hace mucha énfasis en la recuperación de los datos etnográficos también, que son de suma importancia para entender siquiera justamente el pasado, como una información histórica en este sentido. Claro, un texto clásico y nodal. ¿Perdón? Un texto clásico y nodal. Un mega clásico, definitivamente, que va a valer mucho la pena. A ver, Fernando, ahora te toca. Compártenos un poco. Yo la hago a Fernando, pues yo tuve la oportunidad de hacerlo en su momento con Fernando cuando hicimos una entrevista ahí de por el programa de radio que tuve la oportunidad de presentar durante tanto tiempo, y Fernando nos comentaba justamente esta experiencia tremenda de bajar así a las cuevas y como justamente le sufrió como quiera, pero y todo el proceso técnico por lo mismo de la falta de oxígeno, ¿verdad, Fernando? Sí, ¿qué implica eso para pintar? Tuvimos que probar varios materiales porque el óleo huele, ¿no? Entonces, pues ahí fue, me dieron permiso ahí con el, de entrar dos veces,
o tres, no me acuerdo bien, pero la primera no me dejaron llevar ni el celular. Entré y fue un dolor de cabeza de inmediato. Y no me dejaron llevar el celular porque pensaban que igual me tenían que sacar de una patita porque pues no había oxígeno, ¿no? Pero la experiencia de estar pintando ahí en un sitio intocado y reviviendo esta relación de antaño entre arqueólogos y dibujantes, pues es algo que voy a guardar de por vida, ¿no? Y por eso estoy muy agradecido. Y la calidad de los dibujos también que hizo Fernando fue una cosa increíble también ahí de valorar, ¿no? Este Guillermo. De acuerdo, sí, es un trabajo extraordinario. Estamos muy contentos de tener esta documentación artística también de la cueva. Definitivamente. A ver, una pregunta de un colega de Camboya, el arqueólogo Enzo Fadie, que pregunta: muchísimas gracias por esta muy interesante presentación. Hay varias preguntas de parte de Enzo Fadie que dice: primera, ¿cómo, how do you know about the existing ¿cómo podías saber que los vestigios arqueológicos existían en la cueva cuando la cueva estaba debajo del agua? Eso es una primera pregunta de Enzo Fadie. A ver, la pregunta es otra vez, sí, por favor. La pregunta es: ¿cómo sabe usted que los vestigios arqueológicos existían en la cueva al momento de que la cueva estuviera bajo el agua? Bueno, no sabemos nunca que hay vestigios. Siempre suponemos que los hay por la cercanía con un sitio o porque, como decía yo en la exposición, porque sabemos que estos sitios eran sagrados y que representaban una parte importantísima del universo maya y que tendría que haber un trueque con las deidades que ahí habitan. Ahora, ¿cómo sabemos, si entiendo la pregunta o si no la entendí bien, tal vez puede ser, cómo sabemos que estuvo seca la cueva, como en el caso de Joltún? Bueno, porque es evidente que a 10 metros de profundidad que se encuentran ahora los elementos, no pudieron haber sido depositados esta ofrenda con tanto cuidado, con tanta intencionalidad, tan lejos de la entrada, de una manera fortuita. No hay corrientes, no hay cosas que los pudieran llevar. Aún así, aunque las hubiera, sería prácticamente imposible que se agruparan ahí. Entonces, pensamos que tuvieron que haber entrado los antiguos mayas, llegar al agua, llegar a la orilla donde estaba esta caverna que ahora está sumergida y depositar sus ofrendas, por si la pregunta iba por ahí. Bueno, eso es un primer paso. El segundo paso nos pregunta el mismo Enzo Fadie. Hay otras cuevas que son así difíciles donde es así difícil de entrar. Muchísimas, hay muchas, y nos hemos dado cuenta que los antiguos mayas les gustaba esta complicación. Hay una relación muchas veces de dificultad, poca accesibilidad para tal vez considerar más sacro un sitio, una zona. Yo no me puedo imaginar de verdad a los antiguos mayas en Balampú, por ejemplo. Si a nosotros nos cuesta tanto trabajo, poco oxígeno, llevamos suero, llevamos oxígeno extra, llevamos cascos, lámparas, equipo. Estos antiguos mayas, pues casi desnudos, llevando una antorcha en la mano y llevando uno de estos enormes incensarios, sin que se rompiera para poder ofrendarlo en el sitio que ellos necesitaban hacerlo, representa una odisea humana, sin duda. Un ejemplo de una gran devoción. Y sí, hay muchos otros sitios así, en cuevas secas y sumergidas también. Dos últimas preguntas. Hacemos un combo siempre de Enzo Fadie. Pregunta uno, ¿se trata de agua, de agua salada, agua de mar, a fines de cuentas, o si es agua dulce? En la mayoría de los contextos en los cuales nosotros buceamos, interactuamos, es agua dulce. Cuando estamos cerca de la costa, nos acercamos más a la capa de agua salada. Toda esta agua dulce flota, por así decirlo, está suspendida en una enorme lente, en una enorme capa de agua salada. No llegan a mezclarse por la diferencia de densidades. Y bueno, nosotros estamos buceando a determinada profundidad. En el caso del estado de Yucatán, podemos llegar hasta 50 metros, 60 metros sin tocar la capa de agua salada. En algunos sitios como en Quintana Roo, cuando estamos más cerca de la costa, el agua salada está
prácticamente ahí, lo que nosotros llamamos aloclina, que además forma una visión como de que si hubiera aceite en el agua, que es una visión también muy mágica, algunas veces desconcertante, alucinante, pero sí, la mayoría del agua con la que interactuamos es agua dulce, a menos que estemos a una profundidad determinada. Y bueno, la última pregunta de Enzo Falli, creo que lo comento ahorita el arqueólogo, lo que es el fechamiento ahí, eventualmente de ahí de Balancú, en este sentido, hay fechamientos diferentes, ¿verdad? El fechamiento de Balancú, sí, estamos trabajando en él. Ahora llevamos, esto lo publicamos ya en la revista Arqueología Mexicana, hace año y medio. Tenemos unos fechamientos correspondientes a 820, me parece, más o menos 30 o 50, y algunos otros que son mucho más posteriores. Aquí hablaba yo de esta diferencia de 200 años. Hay algunos del siglo XI, otros del siglo IX. Entonces, es un poco desconcertante. Necesitamos, obviamente, hacer mucho más análisis, y esto es parte de la nueva propuesta del estudio de la arqueología de cuevas mayas. Bueno, pasamos ahora a un comentario de parte de Cintia Moreno, que nos está escribiendo desde la Embajada de México en Vietnam, que también ahí sirve también para apoyar a los mexicanos en Camboya y en Laos. Y bueno, primero, muchas gracias al doctor Guillermo de Anda por su apasionante intervención. Mi pregunta se enfoca en la cooperación internacional para el desarrollo. ¿Qué elementos sustantivos observa como los de mayor interés en la colaboración futura entre los especialistas de Camboya y México? Interesante pregunta, Cintia. Muchísimas gracias. Creo que podemos hacer un intercambio de experiencias muy interesante entre Camboya y México, sin duda. Dos lugares con una gran cantidad de cuevas. En el caso de nosotros, pues tenemos años de interactuar con las cuevas inundadas. Tenemos algunas metodologías y técnicas, y lo que yo he visto de los trabajos de los arqueólogos de cuevas, hacía una mención al principio, de Camboya, es un trabajo también extraordinario en un contexto similar, pero no exactamente igual. Creo que el aprendizaje de ida y vuelta puede ser muy benéfico para ambos países. La propuesta, obviamente, es poder hacer un intercambio de investigadores y, muy importante, de estudiantes que puedan empezar a aprender diferentes técnicas y que tengan una visión diferente de campo de qué es lo que pueden hacerse en diferentes contextos y países. Bueno, hay una corrección de mi parte y un error, me equivoqué. La embajada de México se encuentra en Tailandia, pero no en Vietnam. Y bueno, hay también un comentario de Frédéric Vacheron, el representante de la UNESCO en México, que pues manda muchas felicitaciones al doctor Guillermo de Anda por esta excelente presentación y además por demostrar de manera brillante la contribución de la arqueología subacuática para el desarrollo sostenible. Creo que es fundamental cuando hacemos arqueología, Guillermo, también todo este aspecto de entender el entorno pasado, pero ver ahí pues, la misma incidencia en el entorno actual y ver cómo justamente se involucran o se pueden involucrar las comunidades dentro de todo esta exploración ahí del patrimonio, de su patrimonio, a fines de cuentas. Así es. Muchas gracias al señor Frédéric Vacheron por hacer notar esto, que es algo que nos importa y nos interesa mucho. Bueno, una pregunta ahora del arqueólogo Sotin Kim en Camboya, que pregunta, bueno, ahí la pregunta está en inglés, entonces voy a tratar de traducirla sobre la marcha. ¿Quiere saber si después de la excavación se considera abrir la cueva de Balancú al público? No, de hecho esto, profesor, esto es algo que se ha descartado específicamente en la cueva de Balancú, dado la gran dificultad que representa el acceso. Ahora con estas instancias de apoyo financiero y tecnológico, en el caso de National Geographic también, esperamos poder tener réplicas fieles de todo esto y poder hacer como se ha hecho en otros países, exhibiciones, incluso con piezas físicas, para que la gente pueda apreciarlas mejor, sin tener que arriesgar su vida en este lugar y también sin arriesgar
la salvaguarda del patrimonio. En el caso de Balampur no se piensa abrir al público. Me encantaría que nos visitara como investigador. Me gustaría mucho llevarlo a esta cueva y saber su opinión. En este sentido, yo recuerdo que, bueno, por lo que enseño ahorita en la presentación, hay en este sentido réplicas que se han hecho en Francia, por ejemplo, uno de lo que es Lascaux, que ya tiene unas réplicas tremendísimas, increíbles que han hecho en este sentido, para volver a recrear lo que es los diferentes patrones o diferentes motivos ahí de pinturas y de manos también. Fue algo bastante interesante en este caso. Y el caso también de la Gruta Cosquer, que está ahí al sureste de Francia, que fue totalmente, que también es, su acceso se hace por el agua, si bien recuerdo, y totalmente imposible de acceder para el público. Entonces decidieron hacer también una réplica de la misma gruta, y la Gruta Chauvet también es otra gruta también que fue encontrada hace casi 30 años ahora, y que también va a beneficiar una réplica a tamaño debido a todo lo que se pudo hacer de registro fotogramétrico ahí con puntos ahí de láser ahí con estaciones que permiten ahí recrear realmente todo la como el volumen de las diferentes salas de la Gruta Chauvet con todos sus pinturas. De hecho, hay visitas virtuales por lo pronto que están disponibles en internet. Entonces ojalá se pudiera hacer algo parecido para Balampur en su momento, ¿no? Esa es la idea, esa es totalmente la idea, Bertrand, y de alguna manera pues seguir esa tradición de estas maravillosas cuevas europeas. Altamira me parece que también ya está reconocida. También. Entonces, bueno, eso es precisamente la idea. Bueno, de la doctora Keria Sun, que pues manda una gran felicitación por esta muy interesante presentación, y pues entonces agradeciendo por supuesto la misma. Tenemos también de Song perdón ahí mi quemera ahí sí está horrible. Fiakdi pregunta, a ver, ¿cómo quería saber cuántos túneles de agua está investigando? Porque se perdió una parte ahí de la charla, pero bueno, ¿cuáles túneles están ahí o cenotes están bajo su investigación? ¿Y cuáles son sus nombres? ¿Qué tanto ahí se puede resumir esta información? Bueno, al momento tenemos una muy amplia investigación. Sin embargo, tenemos ahora 6 cenotes que estamos digitalizando como parte de este proyecto con el gobierno suizo y National Geographic, porque se piensa hacer una exhibición de estos sitios en los museos Geographic, en el museo, no recuerdo el nombre, perdón, en Suiza de Antropología, en el Museo Nacional de Antropología de México, por supuesto, y ahora me encantaría llevar esto a Camboya. Algunos de estos lugares son el cenote Koltung, que ustedes vieron, el cenote Kanhuyum, el cenote Yash Ha, y 3 cenotes que no tienen realmente nombre. Va. Yo nada más quisiera hacer una precisión ahorita que habló también hace ratito Guillermo de Anda de una publicación de la revista Arqueología Mexicana. No sé si tengo la posibilidad de compartir la pantalla, pero vale la pena ahí para quienes están siguiendo la transmisión ahorita, revisar este número entonces de Arqueología Mexicana, que es el 156, que para los compañeros en Camboya sí está en español, pero bueno. Hay una aplicación que pueden descargar para Android y para iPhone, y de ahí se puede comprar la revista. Es un precio bastante módico, en formato electrónico, y pueden revisar entonces justamente las exploraciones que se han hecho, en particular en Balampur, en Oltún y en el Osario. Es una buena solución también para acercarse con todo este trabajo del equipo de Guillermo de Anda. Muchas gracias, Bertrand, por compartir. Bueno, pues no veo más preguntas por lo pronto. Entonces, vamos a pedir a Fernando Aceves Humana volver a conectarse con nosotros. Me piden ahí de volver a enseñar ahí la revista. No es un libro, es una revista. Entonces, la vuelvo a compartir mientras ahí Fernando Aceves se conecta. También vamos a pedir a la doctora Keria Sun de prender su cámara y su micrófono,
Para pues ya cerrar un poquito de manera más formal esta también de manera formal, perdón, esta charla. Ahí tienen en pantalla, sí, normalmente la revista, eventualmente lo voy ampliando así para que se aprecie mejor, número 156 de Arqueología Mexicana, ¿okay? El cosmos y el gran acuífero maya. Ahí tenemos esta información. Bueno, estimado Fernando, doctora Keriasun, pues ahí les dejo la palabra, ahora les toca a ustedes. D'abord, madame Keria. Si vous voulez. Buenas noches a todos los amigos mexicanos. He preparado algunas palabras en español para los amigos mexicanos. Me gustaría agradecer a todos los organizadores mexicanos y en particular a Fernando. En estos tiempos difíciles para la salud mundial, pudimos mantenernos en contacto, pero sobre todo fortaleciendo nuestras relaciones a través de esta conferencia. Espero que esta primera iniciativa sea seguida por otras. Muchas gracias a todos. No, pues yo he de decir que esto no hubiera sido posible de no haber sido por Madame Chausun Keria, a la que le tengo una enorme gratitud por todo el empeño y la pasión que ha puesto por acercar a nuestros dos países en el ámbito de la arqueología. El MOU que se dio no hubiera sido posible sin ella, y le agradezco muchísimo que confiara en nosotros, de corazón. Estás emocionado, ¿verdad, Fernando? I would like to add in English, I would like to thank you for all presentation from both parties, from Mexico and Cambodia, and for sure for all the Mexican authorities, and especially to thank our minister, Dr. Phuong Sakona, to be present. Thank you so much, minister, with my respect. Thank you so much. Thank you so much, Minister Phuong Sakona. We are very glad. Thank you very much, Keria, and everyone here. So very interesting. Miren, además ahí como aparte cerramos este coloquio, Fernando ahí con esta exposición ahí de Guillermo de Anda, que fue brillantísima, la presencia de nuestros compañeros camboyanos que están acá, y pues todo un equipo también que está ahí presente también para esta organización, para esta transmisión, en fin, ahí te dejo la palabra, Fernando, porque a fines de cuentas tú eres la cabeza mexicana, por lo menos, de esta parte, entonces adelante. Bueno, pues yo lo que quería era, pues hablar un poco sobre cómo se dio voy a compartir pantalla. Bueno, Tequio La Buena Impresión surgió de un grupo de artistas mexicanos con la iniciativa de donar un taller de grabado a la Royal University of Fine Arts en Phnom Penh y colaborar a recuperar los niveles académicos perdidos por las guerras civiles y el genocidio. La intención fue buena y en Camboya nos dieron su amistad y fuimos bienvenidos.
Así, en 2011 nació el taller Charrufa, que resultó ser el primer taller de grabado en metal en la historia del país, iniciando el Departamento de Artes Gráficas de la Facultad de Bellas Artes, gracias al apoyo del entonces rector, el doctor Bonsovat, de Sochenda, director de la Facultad de Artes, y nuestro gran amigo, el profesor Chan Vitarin. Desde entonces, 12 artistas voluntarios mexicanos y extranjeros ofrecimos cursos intensivos, formando a más de 70 alumnos y maestros como impresores. Esta experiencia tan hermosa nos impulsó a hacer lo mismo en beneficio de los jóvenes de nuestro país. La Buena Impresión nació en 2019 gracias a Julie Gerbeau y Patrick Devereaux, exprofesor de la Escuela Nacional de Bellas Artes en París, quienes nos donaron su maravillosa prensa eléctrica de litografía Vioran de 1909. La Buena Impresión, formada por Francisco Castro Leñero, Daniel Barraza, Doctor Lacra, Daniel Flores, Adriana Viñe, María Miranda y yo, es el taller de litografía profesional y escuela donde formamos artistas e impresores, compartiendo la emoción por las artes visuales entre los jóvenes de comunidades rurales. Nuestro objetivo es captar talentos, ayudarles en su formación para darles la proyección que se merecen. Además, el programa de servicio social les brinda una grata experiencia de ser maestros comunitarios. Enseñar a 10 alumnos durante un semestre en el último año benefició a 268 jóvenes de diversas regiones del estado de Oaxaca. Implantaremos la misma estrategia en comunidades aledañas a los sitios arqueológicos y naturales para ayudar a revalorar su entorno único para las siguientes generaciones. La motivación vocacional que ofrecemos en ambos países no se limita al ámbito de las artes visuales, abarca otras áreas del conocimiento y busca crear conciencia sobre la necesidad de proteger el patrimonio cultural y natural, fomentando a los jóvenes a dedicar su vida a las artes visuales, la arqueología o la restauración. Tres disciplinas antaño inseparables, cuando los artistas eran la mirada de las expediciones arqueológicas y las imprentas difundían al público sus hallazgos. De ahí la idea de hacer un coloquio de arqueología. Admiro la labor de los arqueólogos y restauradores. Gracias a ellos he sido testigo del juego de la luz en los vestigios de las grandes urbes, de ofrendas enterradas durante siglos o que han estado velando en cavernas y apenas están saliendo a la luz. Imágenes tan poderosas, tan enigmáticas, que me emocionan tanto como a los mismos arqueólogos que las trabajan. De ellos me conmueve su extraordinaria labor por develar nuestra herencia, la comprensión de nuestro origen y compartirla para todos. El sur de México y Camboya comparten suelo, clima y flora similares, por lo tanto, los mismos retos de excavación, análisis, consolidación y conservación de materiales. Fuimos afortunados de conocer a Chausen Keria, asesora de la Autoridad Nacional Apsara. Gracias a su invaluable ayuda e infatigable entusiasmo, logró, junto con el profesor Acedín Bechaush, acercar instituciones que nacieron de la buena intención de salvar y difundir el patrimonio histórico de todos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y la Autoridad Nacional Apsara en Camboya, la gestión de la embajadora Sara Valdés Bolaño, la embajadora de Vietnam en ese entonces concurrente con Camboya, de Pancho López de Patrimonio Mundial del INAH, de Pedro Francisco Sánchez Nava de la Coordinación Nacional de Monumentos y la doctora Nelly Robles, permitió la firma de un memorando de mutuo entendimiento que abre la posibilidad de que se impulse la propuesta del profesor Bechaush, representante directo del director general de la UNESCO durante los acuerdos de paz y asesor de la Autoridad Nacional Apsara. Intercambios bibliográficos, intercambios expositivos de piezas arqueológicas, una materia común sobre arqueología y entorno focalizado en trabajo de campo con título en ambos países y la propuesta de que México pueda excavar, investigar y consolidar un templo financiando a sus investigadores y Camboya a sus trabajadores. Ojalá sean intercambios académicos y estudiantiles que permitan a otros vivir las experiencias como las nuestras, aprender las costumbres, su gente y forjar amistades de por vida. Camboya nos ha enseñado a amarla y grande es nuestra gratitud con la vida. Eso es. Entonces, pues estoy muy agradecido con el pueblo camboyano, con la confianza de todos los actores de este encuentro. Y no tengo más que palabras de gratitud para todos, para su excelencia la doctora Purón Sacona, ministra de Cultura, para Pablo Rafael de la Madrid en representación de la licenciada Alejandra Frausto, para el señor Jampeu, director general de la Autoridad Nacional Apsara, para Concuticar, director general de la Autoridad Nacional de Priavigea, al doctor Francisco Sánchez Nava, coordinador de arqueología en representación, la doctora Chausun Keria, asesora
de la Autoridad Nacional Apsara, quien ha impulsado y hecho posible este coloquio. A Frederic Bacheron, representante de la UNESCO en México, al doctor Genzo Padí, rector de la Universidad Real de Bellas Artes, que nos ha acompañado en todas estas conferencias y un amor muy grande le tenemos a su universidad. A Ulises Leiva Rendón, director de medios de comunicación de la Fundación, de TV INA, a la Fundación BBVA de México, y pues a Nianzo Chat, jefe de la Oficina de Asuntos Académicos, a Sun Sopeatra, funcionario de la Facultad de Arqueología, a Chan Vitarín, vicedirector de la Facultad de Bellas Artes. Pues, cómo no voy a agradecerle a Bertrand Lovjoie, conductor del programa de esta noche de la UDEM, a Sergio Gómez Chávez, director del proyecto Ciudadela y Tlalocan, a la doctora Nebli Robles, de Monte Albán y Atzompa, al arqueólogo Kim Sotin, director general adjunto de la Autoridad Nacional Apsara, al arqueólogo Peng Sam Eun, director de Monumentos y Arqueología de la Autoridad Nacional Apsara, a Raúl Barrera, el arqueólogo del Programa de Arqueología Urbana, al señor Ea Darit, al doctor Ea Darit, director adjunto del Departamento de Conservación de Monumentos de fuera del Parque de Angkor y Arqueología Preventiva, a Yareli Haidar, doctora de Ciencias de los Materiales y especialista técnica de fresco y rescate de la zona maya, al arqueólogo Q Chan, del campo de investigación del proyecto de fundición de hierro antiguo de la Autoridad Nacional Apsara y del Ministerio de Cultura de Bellas Artes. Pues a Guillermo de Anda, que hoy nos hizo esta excelente presentación. Y pues a Marcela Costa, que gracias a ella podemos escuchar y comunicarnos. Lo mismo a Kema Uy, que nos ayudó a la interpretación. Y pues Mariela Contreras, que hizo posible esto, hizo un trabajo extraordinario para comunicarnos y para las transmisiones. A Luis Alberto González, editor, Bernardo Porras, editor, Gustavo Gómez Pentier, Pilar Cabrera, Daniel Aralco, a Pilar Jiménez de Cultura en Bicicleta, a Francisco Siqueiros, que está aquí, a Ulises Leiva, director de medios de comunicación, Ana Galicia Zamora, directora de comunicación, a Ana Luisa López del Valle, jefa del Departamento de Televisión de Comunicación del INA, Sergio García Ortega, a nuestro amigo Gabriel Lomenín. Y pues bueno, a los compañeros de La Buena Impresión, Daniel Barraza, Daniel Flores, Doctor Lacra, Adriana Viña, Charlotte Taylor, María Miranda y Francisco Castro Leñero. Muchísimas gracias. Muy bien, Fernando. Vamos a pedir a todos esos compañeros, a los compañeros también camboyanos, que vayan prendiendo sus cámaras, por favor. Si nos están escuchando, Kim Sotin, Kyu Chan, Cintia Moreno, que nos está sintonizando desde Tailandia, Gabriel, por favor, también Sergio García, todos los compañeros ahí de INA TV que hicieron posible esta gran hazaña en tiempos de pandemia de poder tener un coloquio binacional entre países ahí que se están conociendo gracias a ti, gracias a La Buena Impresión, gracias a Kariasun. Pues ahí estar ahí todos con sus cámaras ahí prendidas, por favor. María también, que está por acá. Feng Sam, por favor, también. A ver, Jim Durady, que nos acompaña ahí como compañero ahí del proyecto de Guillermo de Anda. Kyu Chan, eventualmente si puede prender su cámara también. Gabriel no se anima, como que no, se hace el tímido. Pero nos fue de gran ayuda en este sentido también Gabriel. Gustavo Gómez, por favor, también. Ahí todos, ahí nos vamos a conectar y vamos a darle un fuerte aplauso a Fernando, por favor, por esta invitación, por Dios, a todo este equipo. Gracias, Fernando. Bravo. Gracias por este esfuerzo increíble que has hecho de poder juntar tantas energías y pues llevar este proyecto que pues tenías ahí tiempo ahí de querer organizar. Tuve testigo yo de mensajes que me mandaba y Fernando a lo largo de todos esos días, semanas, pasadas, meses siquiera, para ver cómo iba el proyecto, para tratar de apoyar en la medida de lo posible, y realmente siento que es pues fue un primer intento, pero un intento realmente con un éxito magistral.
creo que las vistas ahí en las redes sociales también lo están comprobando, y obviamente este primer intento no se debe quedar como un intento, como lo han dicho las autoridades. Hay pues la necesidad ahora de concretar justamente, más allá de la pandemia, de concretar la cooperación arqueológica y de restauración entre ambos países. Pues eso es una. Dos, pues yo creo que va a ser necesario también volver a organizar pues otro coloquio. Ahí no queda el colectivo Tequio ahí la buena impresión, volver a organizar un otro coloquio, y eventualmente también enviarlo a, ya que hablamos de mayas también, pues recordar que la zona maya no solamente es México, pero también hay Guatemala, también hay Belice, Salvador. Estoy pensando, tenemos ahí una compañera que es la doctora Lili Gracioso, que está siguiendo esta charla que me estaba diciendo, pues yo recuerdo haber ido allá en Camboya. Entonces, para que se vayan creando sinergias internacionales, ¿no? Entonces, ahí estás ahí, pues, al mando de todo eso, Fernando, ahí con tu equipo. Y pues, no te queda de otra. No les queda de otra. Se hace vicio. Está muy bien. Es un buen vicio. No, pues, muchas gracias a todos. Muchas gracias a Fernando, a todo el equipo del colectivo. Y sí, en lo personal, de verdad que yo valoro mucho eso como francés aquí, expatriado en México. Ver ahí este esfuerzo que se ha creado, estar invitado para apoyar ahí durante esas dos semanas, de verdad te lo agradezco muchísimo. Fue una experiencia tremenda y muy, muy bonita, muy hermosísima para conocer a mucha gente más. Entonces, ahí sí te lo agradezco también, Fernando. Muchas gracias. Y pues, ya nos vamos. Oconcharán, quería. Gracias. Muchas gracias a todos los compañeros. Muchas gracias allá en Camboya. Acá en México. Y bueno, entonces, pues ahí termina este primer coloquio. Tú terminaste con las palabras de clausura y ya te dejo hablar. Ahí eventualmente con Keriasuna ahí pueden dar las palabras oficiales de cierre. Bueno, pues se clausura este coloquio y esperamos para el siguiente que sea igual de bonito. Doctora Keria. Gracias.